siguieron trayectorias paralelas. Por un lado, el Open 500 de Valencia, un torneo profesional de la ATP de muy alto nivel, decidió incluir en 2007 una competición paralela para tenistas en silla de ruedas, en la primera vez que se llevaba a cabo un experimento de este tipo en el mundo, exceptuando los cuatro grandes que forman el Grand Slam: Australia, Wimbledon, Roland Garros y Estados Unidos. Por otro lado, el Masters Nacional de Tenis en Silla de Ruedas, que viene disputándose desde 1997 como culminación de cada temporada. Pero estaban condenados a encontrarse y por eso desde el año 2011 el torneo de maestros se disputa como una competición más dentro del Open 500, en una experiencia que ya ha dejado de ser sorprendente, porque los jugadores con y sin discapacidad reciben el mismo trato, se alojan en los mismos hoteles y se enfrentan en las mismas pistas con absoluta naturalidad. Para los jugadores el estar compartiendo el hotel, los vestuarios, las pistas, los entrenamientos con jugadores de primera talla mundial es sin lugar a dudas también un premio a todo el esfuerzo que hacen durante todo el año, y yo desde aquí quiero agradecer al torneo el espacio que nos dejan. En esta ocasión, junto a David Ferrer, Mijael Yuzny, Nicolás Almagro o Tommy Haas, que disputaron el torneo profesional, jugaron el máster de tenis en silla de ruedas los 8 mejores de la lista nacional. Y esta vez sí que estuvieron todos, aunque se notó la ausencia de Kiko Tour, que ha pasado el último año recuperándose de una molesta lesión que le ha impedido puntuar lo suficiente como para colarse en su sitio habitual entre las 8 mejores raquetas de España. Los jugadores quedaron encuadrados en dos grupos. En el A, los números 1, 3, 5 y 8, es decir, Daniel Cabezarchi, Álvaro Illobre, Juan José Rodríguez y Félix García. Y en el B, los números 2, 4, 6 y 7, Roberto Chamizo, Martín de la Puente, Juan Carlos Pina y Rubén Pérez. El nivel del máster, la verdad que este año, de los que yo recuerdo, yo creo que ha sido el más alto. En lo que respecta al ganador, no hubo ninguna incertidumbre. Daniel Cabezarchi desplegó un juego imaginativo y poderoso que le llevó a conquistar su tercer título de maestro del tenis nacional tras los de 2010 y 2012, dominando todos sus partidos sin perder una sola manga. En la primera fase derrotó a Illobre por 6-2 y 6-3, a Rodríguez por 6-1 y 6-2 y a García por 6-2 y 6-1. Ya en semifinales y como primer clasificado del grupo A, se midió al segundo del grupo B, el también madrileño Rubén Pérez, del que consiguió deshacerse en dos sets por 6-2 y 6-0. Y ni siquiera en la final hubo asomo de duda, porque Cabezarchi se enfrentó a Roberto Chamizo, precisamente el jugador junto al que se proclamó campeón del mundo junior en 2011, y le derrotó por un doble 6-1. Este madrileño, nacido en Alcobendas en el 93 y que acaba de cumplir 20 años, es un zurdo natural que juega con unas empuñaduras extremas para dar mucho efecto a sus golpes y ya ocupa con total naturalidad el número uno del tenis español. Bueno, pues feliz por haber ganado el campeonato. Ha sido una semana muy buena, siempre me encanta jugar aquí. Y sobre todo feliz por haber acabado una temporada tan buena así, de la mejor manera. Así que ahora motivadísimo para la temporada que viene. Por el otro lado del cuadro, Roberto Chamizo tuvo menos facilidades. En la fase de clasificación venció al aragonés Juan Carlos Pina por un apretado 7-5 y 6-3 y al madrileño Rubén Pérez por 6-1 y 6-0, pero cayó derrotado ante el gallego Martín de la Puente, casi un niño, por 1-6, 6-4 y 9-11. Se produjo entonces un emocionante triple empate a dos victorias y una derrota con Pérez y de la Puente, que le dejó como primero de grupo. En semifinales se enfrentó a Álvaro Illobre, segundo del grupo A, al que derrotó en dos mangas, ya con un poco más seguridad, por 6-2 y 7-5. Luego cayó en la final frente a Cabezarchi, fallando más de lo que en él es habitual. Pero Chamizo, otro madrileño de 20 años nacido en Leganés, un jugador diestro aficionado a golpes planos y liftados, firmó un torneo excelente, llegando por primera vez en su vida a una final y consolidando su paso a la madurez competitiva. La valoración general es bastante buena. Las sensaciones han sido buenas dentro de lo que cabe y bueno, me voy bastante contento. Los perdedores de las semifinales disputaron un encuentro de consolación por el tercer y cuarto puesto en el que se impuso Álvaro Illobre con un fácil 6-1 y 6-1. Ante un jugador como Rubén Pérez, al que sus obligaciones laborales impiden dedicar al tenis todo el tiempo que debiera, y que pagó también sin duda la exigencia física de jugar partidos mañana y tarde todos los días, el gallego de Ares, que tiene en su haber cuatro másters nacionales en 12 finales, impuso su mayor experiencia competitiva. Le pondría un 5 porque estaba jugando últimamente muy bien, llevaba una buena racha desde junio,
y llegué aquí y bueno, las sensaciones no las encontré. En esta ocasión, la pelea por los puestos quinto a octavo tuvo más interés del habitual por la presencia en el torneo de maestros por primera vez en sus vidas de dos jugadores muy jóvenes que ya se han proclamado esta temporada subcampeones de la Copa del Mundo Junior y que sin duda van a dar muchas satisfacciones futuras al tenis en silla de ruedas español. Félix García tiene 17 años y está situado en el noveno puesto de la lista juvenil mundial. Perdió sus tres partidos de la fase previa, pero en todo se batió con determinación, cayendo con claridad solo contra el campeón. Y finalmente se adjudicó el séptimo puesto derrotando muy ajustadamente en el último encuentro a Juan José Rodríguez en tres mangas. Una experiencia muy bonita, poder disputar partidos con rivales tan fuertes, tan disputados, reñidos. Una buena medida para ver dónde estás. El otro es aún más joven y tiene, si cabe, mayor margen de progresión. Martín de la Puente solo cuenta con 14 años y ya ocupa el quinto puesto de la lista mundial junior. En la fase de clasificación del Masters ganó dos encuentros a Carlos Pina y a Roberto Chamizo y solo cayó frente a Rubén Pérez. De modo que la clasificación final del grupo B arrojó un triple empate a dos victorias y una derrota entre Roberto Chamizo, Rubén Pérez y Martín de la Puente, del que salió perjudicado el más joven, porque a igualdad de mangas a favor, tuvo más en contra que sus rivales. De modo que pudo haber entrado perfectamente en las semifinales y se vio obligado a luchar por los puestos quinto a octavo. Pero ahí surgió el espíritu inconformista que le va a llevar muy lejos. Primero venció a Félix García en tres mangas y luego a Juan Carlos Pina en dos para terminar adjudicándose un quinto puesto más que satisfactorio para un adolescente que está comenzando a fajarse en la alta competición. Ha sido una pena no poder clasificarme para las semifinales porque ha habido un triple empate en mi grupo, pero ya llegará la oportunidad para pasar y por ahora me conformo con lo bien que he jugado y ya llegarán los resultados. Dedicaremos nuestro próximo programa a la hípica porque se celebran en Segovia las primeras jornadas nacionales. Mientras tanto, ocupamos nuestro último minuto con los mejores golpes del Máster de Tenis de Valencia.